la civilización y cristiandad. Bueno, pues estamos ante un nuevo episodio de civilización y cristiandad. Y en este episodio queremos recordar lo difícil que es caminar con el tema del aborto para muchas personas. Sí, porque bueno, pues resulta que muchos de los católicos estamos convencidos de que el aborto es un eliminar vidas. Pero claro, criminal, asesinar, son términos legales muy duros que por lo tanto pueden ser revertidos en contra de quien los pronuncia en esta sociedad democrática. Sí, porque los legisladores están sacando leyes en las que se protege el hecho material de abortar. Y de tal forma que afirmar que el aborto es un asesinato puede ser penado. Y afirmar que es un crimen también. Con lo cual, muchas de las personas que no quieren decir estas palabras lo que intentan es lanzar argumentos para que las personas se convenzan de que el acto del aborto está muy lejos de ser un acto humano y que vivir es mucho más que morir y que matar no tiene nada que ver con vivir. De tal manera que, bueno, pues encontramos mensajes dentro de lo que es WhatsApp de los más diversos y en este caso hemos encontrado uno muy curioso en el que un sacerdote intenta dar un argumento en lo que respecta a lo que es el hecho del aborto. Y dice así: la parroquia de San Miguel Arcángel y Santa Rita, en Milán, Italia, amaneció hace unos días con una pintada pro aborto, aborto libre, también para María. Don Andrea, el párroco, reaccionó subiendo la foto de la pintada en el Facebook de la parroquia y escribiendo lo siguiente: estimado escritor anónimo de las paredes, siento que no hayas sido capaz de seguir el ejemplo de tu madre. Ella sí tuvo coraje. Ella te concibió, continuó con el embarazo y te dio a la luz. Podía haber abortado, pero no lo hizo. Te crió, te alimentó, te limpió y te vistió. Y ahora tienes una vida en libertad y puedes elegir qué hacer con ella. Una libertad que estás utilizando para decirnos que sería mejor que personas como tú no vengan a este mundo. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Y realmente admiro a tu mamá, porque ella fue valiente, y todavía lo es, porque como cualquier madre está orgullosa de ti, incluso si te portas mal, porque sabe que dentro de ti hay cosas buenas, solo debes ser capaz de hacerlas y salir. El aborto es el mayor sinsentido, es la muerte que vence a la vida, es el miedo que le gana a un corazón que quiere luchar y vivir, no morir. Usted quiere elegir quién tiene el derecho a vivir y quién no, como si se tratara de derecho simple. Es una ideología que vence a una humanidad a la que se quiere quitar la esperanza, toda esperanza. Admiro a todas aquellas mujeres que a pesar de mil dificultades tienen el valor para seguir adelante. Tú, valor, no tienes ninguno, ya que te escondes en el anonimato. Y ya que estamos tan bien, me gustaría decirte que nuestro barrio ya tiene muchos problemas y que no necesitamos gente que manche las paredes y arruine lo poco bueno que nos queda. ¿Quieres demostrar que eres valiente? Mejora el mundo en lugar de destruirlo. Ama en lugar de odiar. Ayuda a soportar sus dolores a los que están sufriendo y da la vida en lugar de quitarla. Estos son los verdaderos valientes. Afortunadamente, en nuestro barrio, el que tú destruyes, está lleno de gente valiente que sabe amarte también a ti, que ni siquiera sabes lo que escribes. La respuesta del párroco se ha compartido ya muchas veces en Facebook y termina el párroco: paz y bien. Es difícil seguir dando argumentos en una sociedad donde parece que el argumento fundamental del derecho a vivir ha separado al hombre de lo que es lo fundamental en él, que es la humanidad. Continuamos en civilización y cristiandad, dando mensajes de esperanza y de vida para todos aquellos que no lo piensan y que se convenzan y encuentren argumentos que solo en la vida hay vida. Hasta el próximo episodio en Civilización y Cristiandad.